Viralizando la verdad. 2015-2019. No fue un fracaso económico. Fue un saqueo exitoso. Silencio. 4 años de silencio. Respetuoso, democrático, doloroso, republicano como les gusta. Llegaron y gobernaron. Nada ni nadie lo sacó. Con los medios, con los bancos, con los poderosos, con los jueces. El mejor equipo de los últimos 50 años. Ineptos, inútiles, inmorales, ricos, CEOs, empresarios procesados, cobardes, cómplices. Endeudaron, fugaron, se la llevaron toda, toda. Sin cámaras, sin bolsos, sin conventos, sin periodistas, o mejor dicho, con todos ellos. Ellos y sus amigos, esos que no son de tu clase, los mismos de siempre, están en los libros. Una y otra vez, esos, tus verdugos, los de tus seres queridos, los de tus amigos y de tus viejos. Y vos, sí vos, diciendo sí se puede, cómplice, desclasado, apolítico. Triplicaron la inflación. Te endeudaron en 160 mil millones de dólares. Y fugaron 150 mil. Aumentaron la desocupación, la pobreza, las tarifas en un porcentaje inmoral. Jueces por decreto y genocidas 2x1. ¿Qué es lo que se puede? Decime. ¿Sacarles las vacunas a los chicos? ¿Sacarles los remedios a los jubilados? ¿Aranguren? ¿Caputo? ¿Laura Alonso? ¿Calcaterra? ¿Qué significa si se puede? ¿Qué? ¿No saber lo que gana un jubilado? ¿No saber hablar de corrido? ¿Aplausos falsos en colectivos montados? ¿Timbreos delicadamente grabados? ¿Basta de universidades porque los pobres no llegan a ellas? ¿Tasa del 80%? ¿Levac, Lelic? ¿Créditos subas usureros y denigrantes? ¿Panama Papers? ¿Correos? ¿OCMA? ¿Peajes? ¿Parques eólicos? ¿Iron Mountain? ¿Salir del Mercosur y romper la UNASUR? ¿Destruir las pymes y el consumo? ¿La gente durmiendo en la calle? ¿Abrirse el mundo? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Trolls? ¿Marketing? ¿Publicidad? ¿Sin cadenas nacionales pero asquerosamente blindados? ¿Sin convicciones? ¿Sin fútbol? ¿Despolitizar a la gente? ¿Destruir el CONICET? ¿Importantes truchos? ¿Perseguir? ¿D'Alessio? ¿Bonadío? ¿Desindustrializar? ¿Ajustar, ajustar y ajustar? ¿Cerrar ministerios? Pobreza cero. ¿Qué se puede? Nunca lo entendí. Se van. Sí, se van. Por fin se van. Esperamos con respeto 1460 días. Dolió. Mucho dolió. A muchos les dolió más que a mí. Pero me enseñaron a mirar al de al lado, a las mayorías. Ya pasó, ya los probaste. Viste lo que eran. Se sabía lo que eran. No son de tu clase. ¿Te sacaste el gusto? Se van. Sí, se van. Gracias que se van. Con una elección por el 48%. Como tiene que ser, esperamos. En mi caso, en silencio. Con respeto. Porque eso es la democracia. Pero siempre recordando que no fue un fracaso económico. Fue un saqueo exitoso. Y nunca olvidando que sin importarte tus viejos, tus hermanos, tus amigos, tu país, tu tierra y sobre todo la gente que la está pasando mal, por esa forma de ver las cosas,
dijiste y seguí diciendo avergonzadamente. ¡Sí se puede! Esperemos que no vuelvan. Ni ellos, ni sus ideas, ni sus políticas, ni su visión de los pobres, del laburante y de la juventud. Ni su insensibilidad, ni su mentira, ni su desprecio por el otro. Texto anónimo, Javier Monge, para Cadena Belvé, viralizando la verdad. Se terminó la pesadilla, terminó. Al enterrarnos la semilla germinó. Se terminó tanta mentira, tanta hazaña, tanta ira. Hoy la patria ya respira, nuevamente sale el sol.